Buenos días, buenas tardes, buenas noches. He hecho una aplicación con App Inventor que lo que hace es cuando le doy al botón hablar, escucha a la persona que le ha dado el botón hablar y busca en YouTube lo que yo haya dicho. ¿Vale? ¿Para qué? Para personas que tienen movilidad reducida o no tienen habilidad con los dedos para escribir en el teclado, puedan simplemente darle con un clic, una pulsación del dedo. Decir lo que quieren buscar en YouTube les va a salir, ¿vale? Pues para personas que tengan personas mayores o personas que tengan movilidad reducida en las manos y solo puedan hacer clic, clic, clic. De este modo van a buscar los vídeos que quieren escuchar, la música o lo que sea, de forma muchísimo más rápida. Entonces hemos puesto un botón hablar para que al darle se active el reconocimiento de voz. Hemos puesto una etiqueta de texto leído, más que nada para comprobar, pero la voy a dejar. Luego un visor web donde se va a cargar YouTube y el reconocimiento de voz, ¿vale? Por si no sabéis dónde están las cosas, el botón, la etiqueta está por aquí, el visor web está aquí al final y el reconocimiento de voz está en medio, ¿vale? El reconocimiento de voz lo único que hace es llamar a la aplicación del móvil que reconoce la voz, que es la que no suele salir, ¿vale? Vale, lo he colocado en el centro. Bueno, esto se puede poner mucho más bonito. Una cosilla que no, por ejemplo, esto. Screen 1, porque este lo vamos a exportar entero. ¿Vale? Y el nombre de Screen 1 como que... Yo qué sé. Le podemos poner... Si me deja... Voy a cambiarle el nombre. Bueno, pues si no me deja, a ver, podemos poner una imagen de fondo. Texto grande por defecto, que no estaría mal. Pues es para personas con movilidad reducida, cuanto más grande salga, mejor. Podemos poner también alto contraste. Ya digo que... Título. Venga, vamos a poner... ¿Qué quieres escuchar? Ya os digo que puedo buscar cualquier vídeo de YouTube, pero una persona mayor que quiera escuchar Manolo Escobar, por ejemplo. ¿Vale? Ya lo tenemos, lo hemos probado. Pero yo ahora quiero instalarlo en mi móvil y que se quede para llevarlo y poder instalarlo, ¿vale? Generar app de Android. Chan chan, una APK. Vamos a ver si esto va a funcionar o no. Luego lo voy a pasar al móvil. A ver si fufa. Vale, la dejo instalar. No le he puesto icono ni nada, pero bueno. A ver qué proceso tengo que seguir. ¿Vale? Para que pase eso. Tiroriroriro. Esperando el código de barra. ¿Código de barra? Anda, mira. Escaneé el código con un escáner de código de barra para instalarla, qué chulo. Bueno, voy a descargar la APK, pero lo del código de barra lo voy a hacer ahora mismo con el móvil, vamos, ya te lo digo yo. Ahí tengo la APK. Y ahora, yo paso esto. No sé, no sé. Voy a abrir el sitio web, darle directamente, es que no sé. Estoy probando, estoy aquí con el móvil, no. Me lleva a la página, oh, y me descarga la APK del tirón. Descargar de todos modos, porque pone que es posible que el archivo sea dañino. Y ahora lo voy a abrir con el móvil. Instalador de paquetes, solo una vez. ¿Quiere instalar esta aplicación? Sí, buscar YouTube. Tiene un icono cualquiera, pero bueno, eso más adelante. Donde pone el iconito, publicarla, que la gente se pueda descargar, que aparezca en Google Play. Abrir. Oh, espectacular, no mucho, pero bueno. Hablar. Buscar YouTube y grabar audio. Me pide permiso mientras se hace la aplicación. La aplicación no. Otra vez, le di a hablar, solo tengo que hacer clic en algo. Otra vez me está leyendo.
Rick Astley. Ah, me la he escrito mal, pero bueno. Él aprende rápido y me encuentra rica. Bueno, pues voy a hacer el vídeo de lo que pasa en la aplicación, ¿vale? Venga. Hasta aquí bien.